Sociedad Benefactora y Educacional Colonia Dignidad, constituida por decreto supremo en 1961 como una organización de ciudadanos alemanes cuyo objetivo principal era prestar ayuda a la niñez y a la juventud necesitadas, a niños y jóvenes huérfanos, vagos y desvalidos en general, y en especial a las provincias afectadas por los sismos del año 1960. Tour, llegamos al Museo Colonial. Egualdo no puede bajar. Vamos, Egualdo. Está hecho una pieta. Bueno, amigos, ahora sí estamos en el museo. Acá tenemos a nuestra amiga Erika, que nos va a dar el recorrido. Me va a sacar el gorro y los lentes, porque la verdad que vamos a entrar ahí adentro y quiero ver bien las cosas que tienen acá. Así que muchas gracias, Erika, por recibirnos. ¿Te habían dicho Erika o no? Sí, Erika, está bien. Erika. Gracias por recibirnos y, bueno, gracias por mostrarnos acá este lugar que tiene historia. Sí. Y usted nos la va a contar. Eso es lo lindo, que tener a alguien que nos pueda contar la historia de este lugar. Sí. Básicamente, para poner en contexto, este lugar es un museo, pero ¿un museo de qué? Un museo de la historia de nuestros papás, de nosotros, y también la parte oscura que pasó aquí. Hay ambas partes. Ya. Eso es importante. Separamos este museo en dos partes. Ah, claro, tiene razón. Aquí la parte grande, hicimos rocas y teníamos al principio toda la orilla con espino para marcar el camino duro y pesado de nuestros papás y de nosotros mismos. Ya. Y allá hicimos un pasillo medio alumbrado antes y con piedras finitas negras para marcar el camino negro que conocíamos hasta este momento. Hasta este momento. Ya. ¿Qué le parece por dónde vamos a arrancar? ¿Por el lado bueno o por el lado malo? El lado bueno, capaz. O el lado bueno, pero vamos... Sí, vamos por arriba tampoco. Las dos partes, parece. Sí. Bueno, aquí, pero nuestra historia empieza con la Segunda Guerra Mundial de nuestros papás. Mi papá tenía como 14 años cuando Hitler juntó a los jóvenes a la guerra al fin, algunos con 12, mi papá con 14, y después llevaron la mayoría a la prisión en Rusia o a otra parte. Mi papá tenía casi 16 cuando llevaron a Rusia. Mi tía, que se ve allá, sufrió la prisión 6 años, ella, la otra, de hecho, sí, sufrió su prisión en Siberia. 6 años, y a todos nuestros papás quedó más o menos un trauma de la guerra. Muchos perdieron parientes, papás, amigos, hermanos. Una guerra muy dura. Sí, algunos huérfanos, y así, esta era la historia. Con este empezamos este museo, porque es nuestra historia también. Claro. Son nuestros papás, apreciamos harto el trabajo y el esfuerzo que hicieron nuestros papás aquí, después de tanto sufrimiento y todo lo que pasó. O sea, el sufrimiento aquí y dar toda su fuerza nuevamente, empezando por segunda vez, algunos por tercera vez, para ayudar al fin aquí a los más pobres. Claro. Y aquí se ve cómo formaron después familias, llegando de la prisión en Rusia de unos años después. Aquí es mi familia, aquí soy yo. Claro. La despedida de Alemania, aquí mi marido hoy día. ¿Esta es toda su familia? No, esta es mi familia. ¿Solo esta? Esta es mi, sí, somos nosotros, mi mamá. Ah, pues son distintas familias. Sí, aquí es la familia de mi marido, pero faltan algunos hermanos. Y, así y acá está la parte de la migración. Es de la guerra. Claro, sí, cuando empezaron a migrar. Aquí faltan unos testimonios, falta de traducir ahora profesionalmente, están en esta hora. Algunos hicieron testimonio de su historia. Y acá tenemos un mapa. Sí, y aquí se ve mejor el mapa, los fundadores. Ahí. Que llegaron de 18 años arriba a la Vía Baviera, los fundadores a Chile, pero la historia de ellos empezó antes, pero con 18 años arriba. Y cada
persona como mi papá tiene un número chico. Ese número 40 se ve de dónde llegaron antes, dónde vivieron antes, antes de la guerra. Aquí se ve la 40. Todas las personas se encuentran aquí, cada uno con su número de dónde vienen. Algunos de Siberia, de Rusia, de Moldavia. ¿Y estos, por ejemplo, 51 que tienen flecha, por qué son? No, porque más lejos de allá. Ah, claro. Sí, más lejos de allá. Es como una referencia, simplemente, de acá. Y aquí es la historia que empezó en Alemania. Toda esta parte es en Alemania. Y llegando de la guerra, llegando de la prisión y todo, empezó un grupo de jóvenes a construir aquí en Alemania un lugar grande para niños huérfanos. En ese terreno, donde está este galpón, en ese terreno pensaron a construir una casa grandote para los niños huérfanos de la Segunda Guerra. Y se juntaron más y más, y entre ellos que juntaron, el más adulto, o más grande, era Paul Schäfer. Y con él empezó esta misión en Alemania, construyendo esta obra que se ve aquí al fin, entre casi 5 años, un poco menos, un edificio grande, doble piso, subterráneo, parque, piscina, cultura y confort. Y Paul Schäfer era el líder. Y con todas las personas que hablé, de los adultos, de nuestros papás y todos los que conocí, dijeron que era su tiempo mejor que tenían. Él ayudó por el trauma y todo lo que tenían por la guerra. Y cada uno tenía su historia, su trauma. Él mismo tenía su pérdida de familiares. Y acá todo, la vida. Sí, acá ya era todo como escuelas. Sí, en Alemania. Hasta aquí es en Alemania. Sí, sí. Y después llegaron a Chile. A Chile. Pero no por voluntad. Su idea era ir a África para ayudar a los más pobres. ¿O sea que lo trajeron engañado acá? No, a Chile. No. Y justamente cuando se prepararon, los primeros fueron a España para ver y para prepararse. En ese tiempo llegó el embajador de Chile y entre otros lugares visitó también este lugar que hicieron nuestros papás y habló al fin con el grupo que su meta y todo y al fin escuchando que van a África, él pidió y dijo, oiga, ¿y por qué no vienen a Chile? Sufrimos un terremoto demasiado fuerte en Valdivia y necesitamos hoy día más ayuda que nunca. Y así nació así, el viaje. No, al principio no dijeron que sí, pero después pensaron un tiempo ya, vamos, porque escucharon de la pobreza y así llegaron. Con este barco, o sea, que vinieron más por el tema de la pobreza. Después sí, se decidieron. Cuando vieron la pobreza, se decidieron no ir a África y ayudar después más aquí en Chile. Aquí el grupo del primer barco, de la Marco Polo, en febrero 62, llegamos nosotros en el primer barco, 72 personas, qué sé yo. Ahí abajo. Justito se dio vuelta. Aquí soy yo, mi hermana, mi hermano. Así, chicos, llegábamos a Chile. Y en el primer barco, entre las 72 personas, 12 que tenían más que 18 años y todo el resto niños y bebés. Se ve aquí muy otros chicos. ¿Estos eran todos? Sí, casi todos. Pero unos años después. Ah, se volvieron a juntar. Sí, unos años después llegaron 3 veces un barco y algunos con aviones. ¿Y esto de acá qué es? Es el muelle, parece para... Ah, de carga. Ah, sí, porque allá va como un tren. Sí. Y aquí se ve cómo empezó nuestra vida aquí en Chile. Es decir, con nuestros papás, nosotros estábamos chicos, pero con nuestros papás, los primeros edificios con... ¿Esos primeros edificios son los que están actualmente? ¿O algunos ya no están más? No, todos existen. ¿Todos existen? Sí. ¿Duraderos? Sí. Allá el primer horno al tiro, en el primer galpón. ¿Este el primer galpón? Aquí frente de la portería hicieron el tiro, un horno, la cocina, el campo después con un techo. Así empezaron nuestros papás nuevamente aquí en Chile. No era fácil. Y sí, era complicado, pero en esa época. Cuando recién empezás, sí, siempre es difícil. Y se ve que todos ayudaron en cultivar los campos para sobrevivir, ganar la tierra. Y no era fácil. No era fácil. No era como hacían, como chozas eran, ¿no? Es paja. Paja. Pero eso era una casa. No, esto es casa, juntaron la paja. Y dormimos todo cuando llegábamos en el primer techo, todo en paja, bien. Bien ordenado. Puesto en fila y dormimos de cada año en paja. Ah. Después hicimos sacas con pajas, primero así nomás. Wow. Era la vida aquí. Ahí ya estaban recolectando frutas, parece. Sí. Manzanas.
manzana. ¿Esas manzanas son de Alemania o son de acá? ¿La trajeron de allá? Buena de verdad, pregunta. No sé, buena pregunta. Pero no sé, allá la primera vaca que regalaron, pero al fin no era la vaca lechera, pero era vaca. Era vaca. Aquí los sombreros que hicimos, cientos y cientos de sombreros, porque el clima era muy era diferente, bueno. Muy caluroso cuando llegábamos. ¿Y esto acá qué es? La primera caldera. ¿Caldera de qué? Agua de, caliente. De agua caliente. Sí. Aquí las tinas bañaron a los más bebés de 2 años abajo y con este después podían lavar la ropa. Da mucha espuma y con cáscara de quillayes lavaron la ropa. En el primer año en el río. Pero después en las tinas y con estas cosas teníamos harto de este. Iban evolucionando. Sí, la, ¿y esto acá? Esta máquina no conozco, eso no sé. ¿Y aquello sí? ¿Una cocina? ¿Aquello sí? ¿Una caldera? No, esos son los tarros en que podíamos buscar siempre agua, en cualquier parte, buscar el agua. Ah, es como una jarra. ¿No? Sí, sí, tarro para agua. Nosotros le decimos caldera en Uruguay. ¿Caldera? Caldera, es porque ahí se calienta el agua caliente. ¿En este también? Sí, en el modelo parecido. Por eso le decimos caldera. Aquí se ve un poco del plan del arquitecto. Había un arquitecto muy joven que hizo todo el plan aquí en la Vía Baviera. Los caminos donde, podían construir casas, donde hacer campos y todo este. Se ve la laguna arriba. Sí, es verdad. Él hizo todo el trabajo. Faltan otras cosas aquí, sí. Y aquí como vivíamos, como hicieron el canal para las turbinas. Ah, ahí estaban haciendo el canal. Las turbinas importaron en el año 64 de la chatarra de Alemania. Y hasta hoy día funcionan aquí para la generación eléctrica. Sí, ahora me dijeron que estaban renovando, estaban haciendo la ecológica. Sí, este sabe Robert ahora. Sí, él es experto hoy día en este turno. Pero esa todavía funciona, es la reserva. Sí. ¿Y esto acá, las primeras baldosas que utilizaron? Sí, usamos harto de este turo. Hicimos turo aquí, casi turo, tejas y turo. Los moldes de las tejas. Los moldes de ¿y acá? El puente que hicieron. ¿Y esta madera tiene algo en particular que está acá o no? Sí, ahora cambiamos las dos historias. Ah, aquí, ok. Aquí, puedo decir, pero este tronco encontramos, había sin daño. Habían ramitas, se cayeron con el tiempo. Y aquí dentro había una cámara de seguridad que no conocíamos. Encontrábamos como año y medio después de la fuga de Pacheva, que no conocíamos. Y claro, encontramos. Esto es un caño por dentro. Un tubo. Claro, es un tubo. Y lo mirás y parece un árbol. Sí, un tronco. Parece un árbol. Sí, estaba todo sin daño. Míralo. Lo mirás así, lo mirás de afuera y parece un árbol, pero ahí es un caño. Y ahí había una cámara. Sí. ¿Y acá? Ese tronco encontraron hace un año más o menos atrás cuando la forestal cortó el árbol arriba. Y hoy día no sabemos, no hay expertos aquí que había instalado un micrófono o algo, no sabemos. Ah, o sea que estaban siendo escuchados todo el tiempo, escuchado y mirado, observado. Sí. Ya. Y acá sí entramos a la parte más oscura. Yeah. Ese dejábamos aquí para que no se pierda, porque hoy día es nuestra historia. Tampoco conocíamos esa historia, claro. Pero conociendo ahora no vamos a botarlo. Ese es algo de nuestra historia. Claro, sí, hay que mostrarlo porque es lo que pasó. Pero vamos a pasar primero aquí, después a la otra parte. Yeah. Esa es la obra por que llegaron, ayudando a los más pobres aquí en la zona. Y se decidieron, llegando aquí, un anime, trabajar 4 o 5 años para ganar la tierra y para sobrevivir aquí. Y después, cuando tienen casas familiares y todo esto bien, querían empezar a ayudar a los más pobres en los alrededores. Pero todo pasó al revés. En la primera semana, cuando llegamos nosotros mismos con el primer barco, en 62, en la primera semana se sacó una mamá con su bebé, que era bien gravísimo el bebé. Y como no podían comunicarse, pero la enfermera que estaba vio el tiro y tomó el bebé y la mamá al lado y podían salvar este guagua. Y a partir de este momento, cada día llegaron más chilenos. Yo conozco este lleno. El primer techo donde vivíamos todos nosotros, un día cuando salí, no tenía ni 3 años de la pieza. Todo el corredor lleno de niños con quemaduras, los que se cortaron. Todo hemos visto sangre desde el inicio. Esta era nuestra vida y nuestra generación. Todos queríamos ser enfermeras.
porque vimos el trabajo que hicieron nuestros papás sin parar casi día y noche aquí. ¿Y la parte más fuerte que usted recuerda de ese entonces? ¿De qué? De todo lo que pasó. ¿De todo lo que pasó? Sí. Ese no puedo decir bien clarito, porque toda la vida que viví yo, como llegué con 2 años, un poco atrasada, para mí toda la vida era más que normal. Como decimos, 100%, los castigos eran normales. Todo lo que pasó era más normal para mí. Y siempre probábamos obedecer 100% y cumplir todos los órdenes. Y después de la fuga de Potchefa, casi 1 o 2 años después, escuchando lentamente qué pasó, este era un golpe más fuerte. Claro, porque... Notando que toda nuestra generación después nos separaron por sexo. Antes llegamos chicos, quedamos con unas nanas nomás, todos los papás trabajando en el campo casi día y noche. Y después de un tiempo nos separaron por sexo y vivíamos hombres, mujeres, todos en grupos de edades. Y después de tanto tiempo escuchando... Y cuando los separaban por así por sexo hombre y mujer, cada sexo tenía un trabajo distinto, eran obligados a hacer algo, ¿o qué? Sí, estábamos con una nana, yo sé de nuestros grupos nomás de mujeres, yeah. Y había trabajo full y fuerte, pero igual el jefe se preocupó de nosotros por la música. Ya con 5 años teníamos una flauta y podíamos cantar en 2 voces, después en 3 voces. Y el mismo Madón Caballero, que era violinista en Alemania, a nosotros con un equipo de música y cassette para escuchar música y elegir lentamente con ese caballero que queremos tocar para una orquesta de cámara. Yeah, y ese también hizo por Chefa y para nosotros. Por Chefa en ese tiempo era como un papá, similar a un papá, que nos ayudó, que nos escuchó también. Sí, ustedes no estaban conscientes de todo lo que estaba pasando. No, nada. Sí. Y que chico, no sé nada del viaje con el barco. Estábamos 4 semanas en alta mar. Yo no sé nada de hasta llegando a Valparaíso. Y aquí después. Y quedamos al principio todos jugando los más chicos con unas nanas que no podían en el campo por salud. Y quedaron cuidando al montón de niños chicos. ¿Y los hombres qué trabajo hacían? ¿Se acuerda? En el campo, todos ayudaron en el campo, mujeres y hombres. Y en la construcción, los hombres, especialmente construcción, campo. Yo la verdad es que conozco toda la historia que pasó acá y no quiero ser impertinente preguntando cosas que no debo, pero quiero sacarme la curiosidad. Cuando, no sé si pasaría en ese entonces, pero si alguien se rebelaba contra el señor, ¿qué pasaba? ¿Qué? Si alguien se ponía en contra de las órdenes que recibían. Era diferente. Yo sé de nuestro grupo nomás porque estábamos bien separados. De los hombres no sé. No sabe. Nada. ¿Y de las mujeres? Vivíamos en nuestro grupo de los... Estábamos primero la generación más chica, los más chicos. Y allá castigaron. Si no obedecimos, castigaron. ¿Y cómo era el castigo? Muy diferente, no quiero decir todo. Sufrí un alto trauma y no quiero hablar de todas esas cosas porque son... Pasaron esas cosas y... ¿Y actualmente cómo ves todo eso que pasaron? Viéndolo ya desde superado, por decirlo así. Superado no, porque hay veces que se tiene que tocar estos temas que son difíciles para uno, pero ya habiéndolo pasado, ¿qué se siente? Sí, hoy día vivimos, puedo decir, casi normal. Vivimos en familia y la mayoría en pareja, algunos solteros. Así vivimos hoy día y... Cada uno en su familia, en su pareja, puede decir lo que quiere, ir a las vacaciones donde quiere, pedir las vacaciones y siempre hablamos con nosotros, entre nosotros cuando tomamos vacaciones. Y gracias al turismo, hoy día cada uno de nuestra generación encontró sus amigos especiales, sus amigos de aquí en Chile. Tenemos en toda parte, en el norte, en el sur. El otro año nos invitaron a Pucón unos amigos para 2 semanas. Y fuimos hasta Valle Elqui, allá encontré, por suerte, con el profesor de corno de nosotros. Y hoy día vamos siempre a las vacaciones por fuera. Hoy disfrutan de la libertad que no la tuvieron al principio. Sí, lamentablemente. Quizás antes la libertad la tenían, pero dentro de este lugar.
Sí, no vivíamos en nuestra burbuja, como dicen los chilenos, teníamos nuestra burbuja y yo tengo que decir, para mí la vida era normal. Nunca quejábamos y dijimos que vivimos como esclavos, para mí era normal. Claro, porque no sabía la otra vida. No porque claro, era la edad, sí. Era muy chica y la diferencia quizás sus padres sí se daban cuenta de lo que estaba pasando, pero por protegerla no le decían nada. Entonces quizás... Y teníamos poco contacto porque trabajaron casi día y noche, a veces dormieron fuera nomás y trabajaron full y después de la separación no teníamos casi nada de contacto o menos y así era nuestra vida, pero normal. En ese tiempo nunca quejé de esta vida o pensé en quejar porque era esta la vida y siempre sujetamos en lo bueno que teníamos y no sabía otra cosa, disculpe. Sí. Algo que le quiera comentar a la gente para que los visiten, lo que quiera expresarle a la gente, que los conozcan, sí. Tiene toda la libertad de decir lo que quiera. Sí, hoy día quiero invitar a todos los chilenos, igual quien es, a visitarnos, a conocer la vida aquí, a conocer el museo. No vamos a esconder nada, todo lo que conocemos vamos a decir si lo quieren saberlo. Y yo soy feliz hoy día, vivir como podemos vivir hoy día en pareja. Y gracias al turismo, a toda la gente que nos visitó, tenemos cientos y miles de amigos hoy día en Chile, por todo Chile. Y yo me siento más chilena como alemana. Tengo la sangre alemana, pero me gusta vivir en Chile y me gusta morir en Chile. Yeah. En la ambulancia, pero este se vio poco. Se vio para los pacientes, pero había un viaje cruel para los pacientes hasta Talca. No había camino, o camino de barro, no más hasta Parral y dejar los pacientes más graves con esta ambulancia hasta Parral o Talca o a veces hasta Santiago. Y hasta que nuestros papás juntaron al fin su plata, su herencia y todas sus pensiones y compraron un avión de emergencia para los pacientes chilenos para ayudar. Y toda la atención médica aquí era gratuita. Gratuito. Y con eso de la atención médica, que era gratuita, era para tapar lo que estaba pasando. Para nosotros no, y para nosotros, más a nuestros papás tampoco. Eso puede decir francamente. Nosotros queríamos ser también enfermeras. Con todo el gusto no tapábamos nada y no conocíamos nada que tapar. Si una persona, por ejemplo, alguien hizo para no sé, no puedo decir. No. Nosotros no y nuestros papás menos. No hicieron eso para tapar, no. Algo vez. Como escuché de mi mamá que le gustó después el campo, ella trabajó harto en el campo y con los animales y en la noche ayudó 2 horas en la noche en el hospital para que las enfermeras pudieran dormir. Yo conozco mucho de mi generación que querían ser enfermeras. Sí, bueno, en esa época estaban todas pensando en eso, querían ayudar, sí. Ser parte de todo eso. Ya como niños desnutridos. Y todos estos niños eran chilenos. Sí, todos esos chilenos. Nacieron casi miles de chilenos aquí, miles de niños chilenos. Y cuando los papás volvieron después del nacimiento de su hijo, para el control recibieron leche y vacunación, todo gratuito. Pero tenían que volver siempre para recibir todo. Para recibir eso. Recibieron cada día cuando llegaron, sopa, comida en la mañana, en mediodía, en la noche. Sí, tenían todo. Pero con el trabajo de nuestros papás y de nosotros. O sea que el hospital de ustedes era uno de los mejores. Sí. Uno de los mejores. Mejores medicina, tenía medicamento, todo. Sí. ¿Y esta era la cama que tenían? No, ese no teníamos. Dejamos para los colchones porque al principio no vivíamos en el lujo. Hasta el día no vivimos en el lujo. Pero los primeros colchones hicieron con la ropa vencida. Ah. A veces nuestros pantalones o delantales de trabajo tenían más parches que género. Y cuando no podían reparar más, rompieron a mano, con la mano, hicieron los primeros colchones, no para nosotros, para los pacientes chilenos. Ah, y después, cuando nos regalaron una pareja de ovejas, hicieron con lana después. Con lana, claro. Sí, los primeros años no recibimos zapatos para el verano. Andábamos duro a patas. Después recibimos ojotas, pero antes a pata pelada, todo el verano, porque no tenían y no tenían los zapatos que tenían que guardar para invierno. Claro. Hicimos toda la ropa y casi todo hicimos aquí. Estos eran los primeros zapatos. Y son buenas las ojotas, tengo mi par hasta hoy día y teníamos pares así, chicos. Salieron duraderas.
Sí, para el campo está bueno. Y esto era como para ir al baño, para sí, personas. Sí, 4 o 5 llegaron con el segundo barco ya para los pacientes chilenos, para ayudar a los pacientes más graves que no podían levantarse. Lo ponían ahí. Sí. O sea que esta ambulancia llegó a usarse muy poco. No sé, usaron, pero había muy difícil porque es para la ciudad, pero para esos caminos de campo. Sí, no era muy, sí, muy adecuado. Sí. Y acá que tienen, bueno, acá tenemos más fotos. ¿Y esto acá qué es? ¿Qué significa eso? Gute Anzüge, para hombres los pantalones buenos para días festivos. La ropa buena, aquí las camisas, la ropa y aquí de trabajo, la ropa oscura, aquí las toallas y los pañuelos, los calcetines y todo, podían poner allá y para la lavandería, para que lo y esto lave. Era lo que lavaba la ropa. Se podía lavar y planchar un poco. Acá tenemos las planchas, un poco de fotografías. Aquí podían casarse después de los primeros 5 años, sí. ¿Los primeros 5 años de...? Allá, de llegando a Chile, después de los primeros 5 o 6 años, podían casarse aquí. Sí. Tenían que esperar 5 años. Sí, sí, porque no podían antes, no había nada aquí. Trabajar todo full en el campo para sobrevivir aquí. Ah. No había un lujo. No, claro, sí, no tenían nada. No, no le faltaba nada, pero no era lujo, sí, tampoco. Sí, así es la cosa. ¿Y acá? ¿Este hombre quién es? Hoy día es así la vida que nosotros, toda nuestra generación, que llegamos de un día hace casi 20 años, toda nuestra generación, o casi todos, no tenemos hijos por la separación, por vivir así separado. Tampoco teníamos sueldo, antes recibimos el sueldo unos años después de la fuga de Port Schäfer. Y hoy día toda nuestra generación entró a la tercera edad. Ninguna tiene hijos. Ninguna alcanza ni la pensión mínima. El resto da el Estado chileno, pero igual con 140 o 190 nadie puede sobrevivir. Ah. Y ese es que tenemos que vivir hoy día nuestra generación. 140.000 serían unos 140 dólares más o menos al mes. Puede ser, pasándolo así. Así es hoy día la que vamos a vivir y sobrevivir. Sobreviviendo, claro. Estos son los moldes de los zapatos. Sí, la máquina. Con ese trabajé también. Me gustó, no había obligación, pero me gustó aprender esto también, hacer zapatos y cómo se hace lijar con esta máquina. Trabajé con esta. Buena. ¿Esta lijaba? Sí, diferentes. Ah, diferentes lijas y sí. Y esto pasaba en el zapato acá y lo iban acomodando a molde. Sí, sí. Ahí con eso hicieron la chinela que ella ya, ¿cómo es? La ojota, nosotros le hicimos chinela. Las tejas que hicimos, todo se hizo casi aquí. Impresionante todo. Sí, acá básicamente tenían todo ustedes. Sí. Ahora avioneta no tiene más, dijo. Allá hicimos una huelga de hambre. ¿Por qué fue esa huelga de hambre? Porque clausuraron el hospital definitivamente y no entendimos por qué. No teníamos idea y defendimos el hospital y apoyamos con toda nuestra fuerza. No sabíamos en este momento qué pasó de verdad y defendíamos. Hicimos una huelga de hambre de 18 días y no comimos ni una miga en ese tiempo. Pero Bueno, ¿y después qué pasó? ¿Lo cerraron el hospital? Clausuraron el hospital y no sabíamos por qué. Lo cerraron del todo nomás, o sea que de ahí no lo volvieron a abrir. Sí, por tercera vez. Primero podíamos abrir nuevamente otra vez y por tercera vez no, y no sabíamos por qué. No entendimos nada y defendimos toda nuestra vida a Pochepa y todo con toda nuestra fuerza porque no sabíamos otra vida. Claro. Hoy día sabemos mucho más, pero en ese tiempo no conocíamos. Claro. Y era bien fuerte para nosotros el cambio de entenderlo, y muchos de nosotros fueron al psicólogo, al psiquiatra, hasta hoy día. Era muy fuerte para nosotros el cambio, viviendo toda la vida con Port Schäfer y después escuchar la otra parte. Acá hay como, ¿qué es esto? Armas, mira. ¿Y esas armas tenían acá? Hicieron aquí. Sí, había, pero no para cualquier cosa. Había una defensa nomás, porque escucharon unos hombres que un chileno de Talca nos avisó que hay muchos grupos que toman fondo por fondo. Y ellos vieron que nuestro fondo es en la lista de toma. Ah.
Entonces... Ya, ya los hombres se prepararon. De este momento se cambió toda la vida en la Vía Baviera. Y los hombres, chicos y grandes duros, empezaron a hacer algo para defenderse. Algunos se fueron hasta la Argentina a ver en caso de dónde dejar mujeres y niños. Los hombres estaban decididos a defenderse hasta el último. Así fuerte. ¿Y esas armas no sabe dónde las trajeron? No, esto hicieron aquí. La hicieron aquí, pero ¿y las cosas dónde la compraron? Los materiales, no sé. Ahí sí la maté con una batería. No sé, pero ese no será. Periodista. ¿Y esto de, por qué salió? Cuando captaron a Polchev aparece en la Argentina. Ah, ese lo, ahí cuando lo... Sí, eso parece de ese tiempo. Ah, se busca. No sabíamos nada. Para nosotros mismos era una sorpresa, no sabíamos que era en la Argentina. ¿Que estaba en la Argentina? No, no sabíamos. En Chile, en Alemania, todos sabían qué pasó aquí, pero nosotros no sabíamos porque vivíamos aquí en la burbuja. Claro. Y... siempre se les ocultaba a ustedes, básicamente. Sí. Y no le decían lo que era lo que estaba pasando. Es que muchas veces pasa eso de que uno... Y vivíamos con toda nuestra fuerza aquí la vida, nos sabíamos otra vida y con todas las ganas. Y siempre nos sujetamos en lo bueno, en la música, en el canto, en las competencias, en todo eso nos sujetábamos y pensábamos que no hay otra vida que es mejor que este. No sé si alguna vez fue a Alemania. No. ¿Nunca fue? No. ¿Le interesa conocer? Hoy día no tanto. Antes sí, pero hoy día no. Quería una vez, pero mis papás estaban un poco desesperados. Ellos no querían escuchar nada, ni ver de Alemania. Después mi hermano invitó, pero no querían ir a Alemania porque mi papá era soldado con 14 años y nada, no entendió. Y escuchando después qué pasó con los judíos y todo, él nunca quería escuchar ni ver algo de Alemania. Y muchos, más que la mitad, se fue después a Alemania, también una hermana mía, mi hermano, y muchos más. Y mi papá y mi mamá preguntaron si iba también, ¿nos van a dejar solo? Dije, no, yo quiero hasta el último. ¿Y fue la única que se quedó acá? Sí, no, de la familia no. Una se fue después al sur, una hermana, una chillano, Quillón. Yo sí, yo la única la aquí. Única. Y quedé aquí, ahora hace un mes atrás falleció mi mamá, con 98 años. Y hasta ese momento quedé, yo prometió a mi mamá, yo quiero hacer el último aquí. Yo no voy a dejar ni un minuto solo. Y hasta este momento, porque hace un rato estuvimos con la que tiene las plantas. ¿Dora? Con Dora, y ella nos dijo que se había casado no hace mucho. Sí. ¿Y usted nunca pensó en casarse? Sí, yo soy casada. ¿Sos casada? Casada. ¿Hace cuánto que se casó? También unos... como dos o tres años después de la fuga de Polchev, todos casamos en ese ahí tiempo. Todo. Sí. Y antes, cuando estaban en esa época que no se podían ver ni nada, ¿se veían escondidas o no? ¿O ahí nunca pasaba nada? Nada, no sabíamos. ¿Nunca se escapaban? Nada. No. Pero siempre había un rebelde, guay. Habían rebeldes, siempre habían rebeldes. Siempre habían personas que querían escapar o... Yo no, como claro, vivíamos en nuestro grupo y... era difícil también. Sí, había muy difícil control. A veces, pero ahí como no conocer otra vida, tomamos claro. Como normal. Quizás era... Hoy día pienso de otra manera, pero en ese tiempo había, sí. Era por el miedo a empezar algo nuevo, quizás. Sí, había de... muy difícil después de la fuga de Polchev, casi un año hicimos 100% todo igual, no cambiamos nada, no pensábamos en nosotros mismos. Y después sí. Ahí, ¿quién fue el que tomó la decisión de empezar a hacer cosas distintas? Había un abuelito, un caballero aquí que empujó harto, no sé quién más, pero yo sé de él que siempre dijo, algunos jóvenes tienen que ir para afuera, tienen que estudiar para que no morimos todos aquí. Y también hablaron que los jóvenes tienen que casarse, no sabíamos nada de esto que es, y no estábamos jóvenes en ese tiempo. ¿Cuánto tenía usted de edad? 38. ¿38? Wow. No sabíamos nada, no conocíamos y había un cambio fuerte para nosotros. Muy duro lo que cuento, la verdad que... Escuchando uno por otro y vivir toda la vida así y después escuchar todo lo contrario, el golpe era muy fuerte. Claro. Yo mismo tenía que ir a un psiquiatra, claro. Había muy fuerte todo lo que pasó después. Es un cambio de vida. Sí, un cambio de vida, pero hoy día... Yo vivo con mi marido la vida de hoy día. Y no queremos mirar mucho de atrás, pero igual si preguntan, vamos a contestar todo lo que sabemos. ¿Y es feliz? Sí, yo soy feliz.
Igual no teníamos hijos, el único deseo era vivir una vez con hijos en familia, pero hoy día vivimos como podemos, en pareja. Hacemos el máximo, lo que se pueda hacer. Bueno, vamos a cerrar con este recorrido. La verdad que es un poco profundo todo lo que nos contó, al menos para mí. Yo la verdad que desconocía toda la historia acá. Yo vine porque me dijeron, vamos a la Villa Baviera, y vine a conocer, y la verdad que me voy sorprendido por el lugar, que es un lugar maravilloso. Tienen un paisaje increíble, sí. Y también sorprendido por la historia que hay acá, porque la verdad que desconocía todo, literalmente, no le quiero mentir, desconocía todo. Tenía un contexto por ahí perdido, pero no es que yo sabía lo que había pasado. Entonces esto como que fue como un choque, ¿no? Porque vengo de ahora de recorrer todo el hermoso paisaje que tienen acá, sí, a escuchar esta historia que es impresionante. Pero igual me gusta el paisaje, y igual me gusta vivir aquí. Igual de todo lo que pasó, me gusta vivir aquí. Aquí es donde quedó nuestra fuerza, aquí quedó nuestra niñez y todo. Y es parte de la vida ya. Es nuestra parte, es como nuestra patria aquí. Ya. ¡Oh! ¡Ah, qué bueno que está ahí! Y bueno, amigos, cerrando este video en esta 4x4, este recorrido que dio para todo. ¡Ay! ¡Pucha! Que no puedo dar vuelta. Imagínense si no puedo andar en esto, en otra cosa más grande. Bueno, gente, vamos cerrando este recorrido por Villa Baviera, haciendo el gym. Hoy comimos una rica comida, hicimos un buen tour por la zona de la cordillera ahí, espectacular estuvo. Y bueno, estuvimos ahora por el museo, también impresionante. La verdad que, como les decía, fue un poco una sorpresa todo eso, porque sabía más o menos lo que había pasado, no a grandes rasgos, pero ya encontrarme con un museo fue como muy... dije, wow, me chocó un montón, pero bueno. Es parte de la experiencia, así que le quiero recomendar este lugar para que vengan. Ustedes ya vieron las partes del hotel ahí, que es espectacular, las habitaciones que tienen, de maravilla. La comida también, muy rica la comida. Me convencieron también porque la carne era uruguaya. Entonces, 10, de 10 puntos. Pero bueno, gente, nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye, adiós. A fondo, ahí va, se va el Waldo.